Solo un suspiro. ¿Por qué me desobedeciste? Te advertí muy claramente que no podías ver a esta niña. Ya te dije que Liz es mi amiga, mamá. Y yo ya te dije que no puedes ser amigo de la hija de la mujer que nos quitó a tu padre. ¡Mi mamá no mató a nadie! ¡Tu mamá es la culpable de que mi marido se haya muerto! ¡Mi mamá es buena! ¡Usted es una mentirosa! ¡Cállate! ¡No le grites, señora! ¡Tú no te metas, muerto de hambre! ¡Ah, por favor! ¡Son mis amigos! No, sí, vas de mal en peor. Ahora resulta que también eres amigo de la nieta de la curandera. Pero esto lo vamos a arreglar en la casa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo sí puedo darte lo que mi hermana nunca pudo, ¿viste? Yo sí te puedo dar hijos propios. ¿De qué estás hablando? De Lisa. Lisa no es tu hija. Yo estoy segura. Elisa Augusto es hija de Estefanía y de Rosendo Arango. Lo que estás diciendo es una mentira. Elisa es mi hija. Yo soy su padre. ¿Estás seguro? Augusto, ¿tú sabes exactamente desde cuándo mi hermana tenía sus que veres con Rosendo Arango? Tú sí lo sabes. Con certeza no. Pero he sacado mis conclusiones. Sobre todo en lo que se refiere a Elisa. Ya no quiero seguir escuchándote, Carmela. Cuando yo le pregunté a Estefanía que me parecía extraño, que no entendía por qué Elisa no tenía ningún rasgo tuyo, ella me contestó que no tenía por qué parecerse a ti para nada. ¡Ya cállate! Hay verdades que duelen demasiado, ¿verdad? Pero si quieres estar seguro, ¿por qué no vas a Mérida con Elisa? Aquí lo que importa es lo que yo digo. Y a ver si ya aceptas de una vez por todas que esa niña es hija de la señora que tiene la culpa de que tu padre ya no esté con nosotros. ¡No es cierto! La única que tiene la culpa eres tú. ¿Qué estás diciendo? La verdad, mamá, que mi papá se fue por tu culpa. Porque tú siempre te estabas peleando. Porque tú siempre te enojabas por todo. Mi papá se fue porque no era feliz contigo. Que Dios es bueno conmigo. Porque tú y yo estamos juntos. Vete. No, papá. Yo quiero estar contigo. ¡Lárgate! Amor que duele, amor que mata.